buenas. Desde la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv, desde el restaurante Beltrán, Alcañiz, provincia de Teruel. Os he traído un plato que no, ni es de Navidad, ni es de... ha sido un día, pues mira, algo diferente, ¿no? Os voy a explicar las elaboraciones, puesto que son elaboraciones un poco largas, ¿vale? Primero los ingredientes. Tenemos unas virutas de foie fresco, papada, un poquito de papada que la hemos confitado, os explicaré cómo confitarla. Unas setas escabechadas, en concreto una variedad coreana que se llama enoki, que podemos sustituir por cualquier seta. Unos ajos, tomillo, unas cuantas especias, un poquito de laurel, pimienta. Esto es anís estrellado, que es anís un poquito más perfumado. Aceite y vinagre. En este caso hemos elegido para hacer escabeche un vinagre de arroz, un poco por cercanía con la seta, pero bueno, podemos utilizar un vinagre de sidra, de manzana, blanco, no habría ningún problema. Y poquito más, ahora os explico lo básico y lo fácil. La papada. La papada, digamos que es la parte de aquí del cerdo, ¿no? El cuello, que tiene un cuello recio, no como yo. Entonces lo que hacemos es una parte muy grasa, entonces lo que vamos a hacer es sumergirla en aceite y lo vamos a cocer, no a freír, ¿eh? Lo vamos a cocer a unos 80-90 grados a fuego muy suavecito durante unas 3-4 horas. Esa sería una opción, si en casa, por ejemplo, no queréis tener tanto tiempo el fuego encendido, podéis simplemente cortarla en crudo y marcar fuerte en una sartén y el resultado será parecido, no igual, pero sí que será muy parecido. Entonces nosotros lo vamos a cortar ya, ya que la tengo aquí, y nos la iremos marcando en la sartén. Fijaros, vamos a cortar, yo creo que con 3 tajadas será suficiente. 1, 2, y aquí vamos con la tercera. A ver si se me deja, ahí, se me resbala un poquito. Veis, son unas tajadas majas, podríamos todavía, si queremos hacerlas más bonitas, quitar los bordes, que por supuesto no los vamos a tirar, que eso para hacer una pasta o un arrocito le va de maravilla también, nos va a dar mucho juego. Y nos lo vamos a llevar a la sartén. Mientras se va tostando os contaré cómo hacer un poquito el escabeche, que es también muy sencillo. Vamos a poner la sartén, una tapa importante porque nos va a salpicar, nos va a pegar algún petardazo, y dejaremos que dore fuertemente por los dos lados, que haga costra, que se nos quede crujientita, rustida, ¿no? Sería la palabra un poquito aquí. Vamos a tapar y os voy a explicar cómo llegar a este resultado, ¿no? A esta seta escabechada, a este enoki que hemos llamado. Simplemente vamos a laminar unos ajos, vamos a hacer unas especias, las que hemos dicho, la pimienta, el laurel, el anís, lo vamos a sofreír en el aceite. Una vez empieza a dorar el ajo, sacaremos las especias, podemos dejar alguna, pero que no se nos queden todas, puesto que si la mordemos va a ser un poquito desagradable. Entonces, una o dos por vistosidad, que siempre queda bonita. Cuando tengamos eso ya quitado, volveremos a darle marcha, cuando tengamos el fuego un poco fuerte, echaremos el vinagre y taparemos, para que no nos salpique, que siempre salpica muy fuerte. Entonces cogeremos, abriremos la tapa, meteremos la seta, volveremos a tapar y llevaremos al fuego un par de minutos. Simplemente, o sea, se hace prácticamente visto y no visto. Lo dejaremos que enfríe en el mismo escabeche y las tendremos conservadas dentro del mismo. Yo lo he tenido ahí en el fuego para que se fuera templando, no para que esté caliente, pero que tampoco esté frío de nevera, que nos va a dar un poquito más de gustosidad en la boca. Y vamos a ver cómo se nos va dorando la papada. Vamos a dejar el fuego para evitar que nos salpique un poquito. Y con cuidado la vamos a voltear hasta que nos coja, ya digo, por los dos lados un tono crujiente, tostadito. Y lo vamos a dejar ahí que vaya dorando. Mientras tanto vamos a empezar un poquito el emplatado para ir ganando algo de tiempo. Os he preparado un poquito de salsa romescu para hacer un poquito de color y una base donde colocar la papada, pero bueno, esto os lo dejo a vuestra elección, incluso podéis prescindir de ella. En este caso es de compra, tampoco, como veis, hemos aprovechado solo un poco por la vistosidad, ¿no?, del color, y luego el sabor, que nos viene muy bien, tiene frutos secos, es una salsa bastante buena para tanto para la papada como para la seta como para el foie. Una vez tenemos eso, aprovecharemos que tenemos alguna de las especias, que como digo, de vez en cuando vienen bien un poquito para los emplatados. Vamos a ver si aquí iremos a hacer una trampita por detrás para que se nos quede un poquito levantada. Y también jugaremos con un cebollino, que siempre alegra mucho. Y aquí os he preparado una cosa, que es una galleta de manzana. Simplemente la vamos a utilizar un poco a modo de separación. Una vez pongamos la papada, que va a estar muy caliente, para poder separarla del foie y que nos aguante un poquito la temperatura. Puede llevar una galleta, puede no llevar nada, ponerlo incluso por separado y luego juntarlo en casa. El emplatado ya os lo dejo a vuestra un poco creatividad, ¿no? Es una galleta de manzana que se suele triturar y hacer harina, para poner un poco de... es un crumble, ¿no?, que se está tan de moda ahora este nombre. Mientras tanto se va acabando esto, vamos a ir poniendo ya las setas. Yo lo que voy a hacer es colarlas. Tengo aquí otra olla preparada con un colador.
para evitar el exceso de escabeche, puesto que el aceite se nos va a ir por el plato y no nos va a quedar bonito. Entonces vamos a dejar que durante 15 segundos se nos escurra, se nos vaya yendo, y así nos quede más limpio el emplatado. Y simplemente pues colocaremos unas poquitas de setas. Tampoco hay que poner muchas, solo un poquito para poder juntar con el resto de bocados. Vamos a poner, por ejemplo, unas poquitas por aquí y unas poquitas por allá. Y nos vamos a ver qué tal tenemos la papada. Esta papada que, como digo, tiene que quedar tostadita. Pero con cuidado porque salpica un poco. Hay que ser un poco valientes, pero bueno. Vamos a apagar el fuego. Dejaremos un poquito que afloje para no poner todo perdido. Ahora, y me voy a ayudar con una bandejita para llevarla. Tenemos esta papada que hemos confitado y que la tenemos crujientita de la sartén. Simplemente vamos a, con ayuda de las pinzas, que quema mucho, la verdad que si os fijáis se deshace de tan tierna que está después de la cocción, pero eso hace que, al llevar tanta grasa, hace que queme muchísimo en las manos, entonces es mejor ayudarnos de unas pinzas. Yo creo que con dos nos va a quedar chulo, ¿eh? Vamos a dejarlo con dos, serán un poquito grandes, nos va a quedar chulo, chulo. Lo que digo, vamos a poner un poquito de sal Maldon, la papada necesita ese punto de sal, el cerdo cuando está así crujientito y grasiento, un puntito de sal siempre le va a hacer que sea más agradable. Pondremos la galletita a modo de separación para proteger un poquito el foie, y luego simplemente vamos a ir colocando estas virutas de forma que sean un poquito llamativas, que se vea esa forma de viruta, ¿no? O de serrín incluso, que nos puede recordar de cuando íbamos a las fábricas de madera que siempre hay por el suelo, ¿no? Simplemente colocaremos un poquito de foie. Ah, le voy a poner una más, a ver si tengo una pequeñita bonita. Mira esta que hace un pliegue diferente. Ahí. Y podríamos todavía utilizar algún cebollino más si quisiéramos. En este caso, os voy a poner uno más chiquitín, que se nos sobresalga, y un poquito más de sal Maldon. Y simplemente este sería el plato, jugar con la combinación un poco de texturas, puesto que son texturas todas bastante gelatinosas. Y la gracia está en que vamos a jugar con tres temperaturas. Vamos a tener el caliente de la papada, que aguanta muy caliente, la temperatura del escabeche, que va a ser una temperatura más bien una temperado, ¿no? Va a estar tibio, y terminamos con la viruta fría, que es una viruta que no se explicó cómo la hemos hecho, pero es un foie congelado con ayuda de una corta fiambres. Vamos a cortar muy finamente y él mismo se nos hará la forma de viruta, para que veáis que no es nada difícil. Y simplemente pues eso, os animo como siempre a que volváis a cocinar, a que os atreváis. Quizás sea un plato un poquito más complicado que otras veces, pero bueno, seguro que aceptáis retos, está bien de vez en cuando. Ahí os dejo la papada confitada, rustida, con un poquito de seta escabechada y con unas virutas de foie. Bueno, que aproveche y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.